Bueno, como os decía, este instrumento de garantía Europa Creativa se crea para facilitar esa obtención de créditos y dotar a las industrias culturales y creativas europeas de liquidez y de posibilidad de crecimiento, para que sean también más competitivas a nivel internacional. Como veis aquí, además de las convocatorias de ayudas del programa Europa Creativa, sobre el que no vamos a hablar hoy, pues la Comisión Europea vio que las pymes que se dedicaban a los sectores cultural y creativo tenían dificultades de financiación, porque cuando acudían a un banco, el banco no entendía su modelo de negocio y, además, perdón… Bueno, a ver si ahora sí, la tercera va la vencida. Os decía, el instrumento de garantía entonces surge porque la Comisión Europea ve que además de esas convocatorias de ayudas que da al sector audiovisual a través de media y a los sectores cultural y creativo a través de su programa Cultura, las industrias culturales y creativas europeas, esas pymes, necesitaban algo que les facilitara ese acceso a los créditos, ¿no? A los créditos bancarios que… Bueno, que les permitiera tener liquidez, por ejemplo, estoy pensando de las ayudas que damos los propios estados, el Ministerio de Cultura, todas las ayudas que da el sector llegan siempre tarde porque tenemos una tramitación administrativa que no podemos evitar y eso hace que en el segundo semestre se produzcan esos pagos. Bueno, pues herramientas como esta permiten adelantar ese ingreso, ¿no? O los ingresos de taquilla de una actividad musical o de artes escénicas, pues, claro, lógicamente llegan siempre al final, pero que haya un banco que te adelante ese dinero. Y para facilitar esto, se creó el instrumento de garantía Europa Creativa. Como veis, el instrumento proporciona garantías a los bancos que se ocupan de las pymes culturales y creativas porque cubre hasta el 70% del riesgo de la financiación. Yo no me voy a detener en cómo funciona este mecanismo porque para eso hemos traído a Mónica Carretero, que es experta en el tema y además es una de las grandes facilitadoras en España de estos avales. Pero, bueno, quería hacer una introducción breve para que entendierais qué es este instrumento, ¿no? y por qué surge este instrumento. La Comisión Europea destinó 181 millones de euros en garantías para préstamos con la idea de que se movilicen 1.000 millones de euros para proyectos culturales. La cantidad inicial era de 121 millones, pero ha sido incrementada hasta los 181 millones porque se ha visto que está funcionando bien el instrumento, que es una medida muy eficaz y, de hecho, en el próximo periodo, la continuación de Europa Creativa, que será el periodo 2021-2027, ya se está hablando de que esta línea va a continuar y, además, se van a abrir otras líneas de financiación a los sectores cultural y creativo, otras líneas similares. O sea, que claramente es una apuesta que ha funcionado y que va a ir creciendo en los próximos años. España fue el primer Estado en firmar el acuerdo y, por lo tanto, en implementar este instrumento de garantía. El firmante en España fue Cersa, que es la compañía española de reafianzamiento, que es una compañía mercantil estatal adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Y Cersa es la que instrumenta el sistema de garantía, ¿no? Ese sistema de apoyo público-privado para ayudar a las pymes. Por eso era el firmante adecuado. Cersa trabaja con las 18 sociedades de garantía recíproca. Tenéis aquí, como veis en el mapa, que están por todo el territorio. Y son estas entidades las que van a instrumentalizar estas garantías del Fondo Europeo de Inversión. Es una de ellas, CREA SGR, que tenemos aquí a su representante Mónica Carretero, pues una de las más activas en relación con estos avales de Europa Creativa, porque está especializada en el sector y eso es una suerte, algo que no ocurre en todos los Estados miembros, pero en España sí tenemos la suerte de que una de las sociedades de garantía recíproca está especializada. Primero se especializó en el audiovisual y ahora ha abierto su ámbito de especialización a toda la industria cultural y creativa. Y por eso es una interlocutora fantástica para poder llegar al banco y que el banco vea
que hay negocio, que hay interés y que hay que conceder ese crédito, ¿no? Los datos que ya tenemos de el primer año y medio de instrumento de garantía, aquí veis, la comisión encargó una evaluación a una consultora, SQW, y estos son los resultados a 30 de junio de 2018. Como veis, se concedieron avales a 386 pymes, de las cuales 308 eran españolas. Ya lo ha comentado en nuestra directora general al inicio de la jornada, casi el 80% eran empresas españolas. Hay otro dato importante en esta tabla y es que de las 386 empresas pymes, como veis aquí en la diapositiva, 324 tenían menos de 10 empleados. O sea que estamos hablando realmente de empresas del sector cultural, esas microempresas de las que se hablaba antes, ¿no?, en las intervenciones después de la mesa antes del café, que son empresas muy pequeñas, pero que necesitan de esa financiación y que a veces son las que lo tienen más difícil porque la plantilla de esa empresa es tan reducida que no hay, pues a lo mejor, un perfil financiero, sino que, bueno, ya luego lo veremos con los que me acompañáis aquí en la mesa, pues muchas veces el artista además es el que tiene que buscar esa financiación y es el que tiene que gestionar las nóminas de los empleados de la empresa. Bueno, pues este instrumento es para todos y esta es la prueba, 324 pymes con menos de 10 empleados. También en los datos que nos ha facilitado CERSA podemos ver los sectores que reciben estos avales, ¿no? Aquí veis, los datos que tenemos de CERSA son hasta abril de 2019, o sea que ya cubren más periodo, llegamos a 505 pymes solo en España y de ellas el 43% son del sector audiovisual, que es verdad que es un sector que estaba más acostumbrado a estos avales y tenía más formación quizá en este aspecto, también lo podemos después comentar, pero casi el 60% restante son empresas de todos los sectores, o sea que realmente vemos que sí está funcionando y sí que está abriendo esa puerta a la financiación a todas las industrias culturales y creativas. Aquí veis los totales, que son abrumadores, ¿no? Créditos recibidos durante este periodo, 2017 a abril de 2019, son más de 136 millones. Y el 70% de la parte que garantiza CERSA es la que está cubierta por el Fondo Europeo de Inversión, que son esos 55 millones aquí. Bueno, yo me callo ya porque solo quería enseñaros los datos, que creo que son importantes para que veáis que esto está al alcance de cualquiera y que es una herramienta que hay que explotar, que está funcionando bien y nuestro interés es seguir siendo el Estado que aprovecha más el instrumento, ¿no? Hombre, ese 80% que veíamos en la diapositiva anterior de avales concedidos a empresas españolas se irá moviendo porque cada vez hay más países que están firmando el acuerdo, lógicamente, ¿no? El ser los primeros también tiene eso. Pero es importante que lo conozcáis todos, que sepáis que está ahí y que está funcionando. Así que yo voy a ceder la palabra primero a Mónica Carretero, que, como os decía, trabaja en Crea SGR. Nosotros hemos visto que es muy importante esa especialización que tiene esta sociedad de garantía recíproca porque entiende bien el sector y cómo funciona cada ámbito artístico, ¿no?, y creativo. Y, bueno, pues ayuda a estas pequeñas empresas a poder explicarse mejor ante una entidad financiera como un banco, ¿no? Así que, Mónica, te dejo que lo cuentes tú mejor que yo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, que la verdad es que nos encanta participar en este tipo de encuentros, que luego siempre son muy cercanos en este sector y se valora mucho. Gracias a vosotros por estar aquí, por venir a escucharnos y bueno, y un poco enhorabuena a todos. Es verdad que los datos, pues no muchas veces es España la primera a nivel europeo y sobre todo a la hora de beneficiarse también de programas que salen de Europa.
Yo, antes de ir al instrumento específico, sí que me gustaría contar un poco quiénes somos nosotros, porque entendiendo quiénes somos nosotros se entiende mejor qué nos ha aportado este instrumento. Entonces, Grial ya ha comentado pues de las sociedades de garantía. Es una cosa, yo no la conocía antes de trabajar en ella, o sea, y soy financiera. O sea, quiero decir que no, que son entidades, las sociedades de garantía, que estamos nosotros, que somos especialistas en el sector cultural y creativo, y el resto de las sociedades de garantía, que están a disposición también, están adscritas a una comunidad autónoma. Entonces, hay comunidades autónomas donde tienen mucho peso y hay comunidades autónomas donde no son tan conocidas. Nosotros tenemos un problema de visibilidad. Entonces, somos una entidad financiera sin ánimo de lucro, que es importante. O sea, nosotros estamos aquí para, junto con vosotros, Europa Creativa, las subdirecciones, el ministerio, las industrias, las asociaciones, intentar ayudar a profesionalizar, a ayudar al sector, nosotros en el área financiera. Inicialmente empezamos por el audiovisual, porque se vio la necesidad de que el productor iba al banco y le decía: yo tengo este proyecto y necesito este dinero. Y el banco le decía: vale, pero ¿qué casas tienes? ¿Qué propiedades? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? O sea, el proyecto no me interesa, no me interesa tu empresa, me interesa saber qué hay detrás. Entonces, como ya había grandes dificultades incluso antes de que llegara la crisis, pues decidieron los propios productores audiovisuales con este ministerio en la rama del audiovisual, o sea que fue una iniciativa arriesgada porque no eran financieros ninguno de los dos, ¿no? El crear esta sociedad. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros realmente damos avales, ¿eso qué es? Pues que nosotros lo que hacemos es analizar proyectos, vosotros venís a nosotros lo analizamos y decimos: aprobado. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo pasamos al banco. O sea, nosotros lo que hacemos es decirle al banco que el riesgo lo asumimos nosotros. Y entonces el banco, feliz, no tiene ningún problema en prestar dinero porque ya tiene el riesgo controlado. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Nuestro sector inicialmente ha sido el audiovisual, empezamos en 2005 con ello. Entonces, claro, en el audiovisual nos conocen, esa es la principal diferencia, nos conocen. Entonces, cada vez que van a hacer algo, vienen a nosotros. En el resto de los sectores donde ahora hemos ampliado la actividad gracias a este instrumento, pues no se nos conoce. Entonces, nos apoyamos en Europa Creativa, en el Ministerio muchísimo, pero en asociaciones, en divulgadores de nuestra existencia, en altavoces, porque no tenemos oficinas como un banco tradicional. Y entonces, yo creo que esa es la mayor, la clave a la hora de decir que los números un día de teatro, de música, de editorial, de diseño, se coman a los de audiovisual. O sea, los de audiovisual manejan importes más grandes, pero a nivel de número de operaciones a lo mejor no son tantas. Y yo creo que estamos ahí con tres ejemplos que tenemos aquí de videojuegos, de danza y de animación, para conseguirlo. Entonces, este instrumento, ¿qué nos ha dado? Este instrumento, como ha dicho Grial, nosotros somos los padres en España. Entonces, al banco le decimos: no te preocupes, que si no te paga, te voy a pagar yo. Entonces, va todo bien, ¿no? Entonces, pero claro, nosotros tampoco, pues somos adolescentes también, entonces también necesitamos nuestros padres detrás, ¿no? Entonces, este instrumento ha venido a darnos un respaldo tremendo, porque claro, sujeto a algunas condiciones, ¿no? Pero que en la mayoría de los casos cubra el 70% de una operación, es decir, si por algún caso el proyecto va mal y el banco me pide el dinero, yo pago, pero luego hay una cadena detrás, yo se lo reclamo a CERSA, CERSA se lo reclama al FEI. Entonces, no es importante. La cadena está así para que funcione de la mejor forma posible. O sea, el FEI, el Fondo Europeo, que puede trabajar con cualquier entidad en cualquier país.
CERSA, que aunque nosotros somos los especialistas, oye, ¿por qué no? Las otras SGRs también les llegan proyectos, entonces también los pueden hacer. O sea, yo creo que lo fundamental aquí es la valentía de Europa Creativa de decir, yo no me meto a mi sector con las ayudas y en las cosas que estoy, sino que me meto a hacer un instrumento financiero de avales. Y dices tú, ole. O sea, que en la parte cultural aparezca esta iniciativa, a mí me sorprende positivamente, me sorprendió desde el primer día, incluso hace años, porque esto se lleva fraguando bastantes años. Entonces, estamos encantados de que exista, de que se renueve y bueno, pues nuestra intención es estudiar, o sea, usarlo al máximo. Ah, sí, perdona. Nosotros más o menos esto es lo que hacemos, ¿vale? Entonces, la PYME sois vosotros. Autónomo, SL, SA, si las hay, fundación, asociación, o sea, menos algunos casos en los que dices, pues no, si es una entidad pública, pues no, obviamente, o sea, tenemos una serie de cosas que cumplir, pero la empresa llega a nosotros y nosotros vamos a tramitar todo. Entonces, ¿por qué? Porque si no es verdad que nosotros aprobamos el aval, pero luego, ¿qué hago? ¿Se lo llevo yo al banco? ¿Le hago esto? ¿Qué le cuento yo al banco? Al banco no tenéis que ir porque nosotros tenemos acuerdos con los principales bancos que trabajan en España. Entonces, parece una tontería, pero nosotros somos mucho más cercanos, decimos, estamos súper disponibles a que pues nos llaméis, nos contéis. Esta es mi versión, luego los demás contarán la suya. Pero es verdad que nosotros, lo primero que os vamos a preguntar es del proyecto, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un perfil de riesgo bajo. Dentro de todo el ecosistema, pues antes había aquí empresas que está fenomenal lo que hacen, pero que cubren una parte para una tipología. Pues nosotros cubrimos otras, las subvenciones cubrirán otras. O sea, aquí se necesita muchas cosas para que todo funcione bien. Entonces, digo lo de un perfil bajo, ¿por qué? Porque antes se ha comentado, y Grial lo ha comentado también, decir, es que yo tengo una subvención que si tengo que esperar a cobrarla, al final no lo aguanto, no lo aguanto porque es que tengo que poner dinero de mi bolsillo. Entonces, nosotros ahí obviamente entramos. O sea, entramos, lo que vamos a valorar nosotros es la capacidad del proyecto de devolver el préstamo, no de la empresa, ¿vale? Del proyecto, porque valoramos proyectos. Los proyectos nacen, tienen una forma, un diseño, que para nosotros es todo numérico, lo que os vamos a preguntar de la forma más sencilla, es decir, o sea, ¿qué queréis hacer? ¿Por qué? Pues porque lleváis toda la vida haciéndolo, o porque venís de hacerlo en una empresa, o porque acabáis de estudiar algo y es lo primero que vais a hacer, por lo que sea. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto necesitáis? O sea, con un lenguaje que nos entendamos las dos partes. Entonces, entender cuándo se van a producir esos gastos y cuándo van a venir los ingresos. Entonces, pues si yo me encuentro con gente que yo en el área no audiovisual soy el primer filtro, pues que a lo mejor me dicen, pues no, es que digo, ¿y cómo lo vas a vender? Bueno, eso ya lo pensaré. Pues es que hay veces que nos quejamos de muchas cosas, pero es que la parte financiera se necesita en todas las facetas, sectores de la vida, en todas, o sea, para hacer la compra de casa, porque si no todos iríamos a decir, pues quiero fruta exótica, pues a lo mejor no la puedo comprar. Entonces, es vital que vosotros conozcáis, sois los que mejor conocéis el proyecto y le hagáis preguntas al proyecto que sean capaces de contestarnos. Entonces, nosotros hay veces que llegáis, que no está listo o que te pido algo más de información para entenderlo. Entonces, una vez entendido y vista la viabilidad para nosotros del proyecto, no buscamos que el proyecto gane dinero, que ya nos diferencia un poco, a lo mejor, del panel. O sea, no es el motivo económico lo que nos mueve, pero sí que tenga la capacidad de, si cuesta 10.000, tendrá que generar 10.000, porque si no va a generar nada, ahí o te ayuda la familia o es un proyecto interesante a nivel de subvención,
pero nosotros no podemos encajar. O sea, nosotros somos, no tenemos, no pretendemos ganar dinero, pero tampoco ni somos inversores, que si las cosas van muy bien ganamos mucho, ni damos subvenciones. Entonces, tenemos un perfil que hay que tener muy claro, porque yo entiendo que del otro lado es muy frustrante, ¿no? No encontrar la solución para sacar a nivel financiero, hay veces los proyectos, pero nosotros intentamos ayudar, somos muy flexibles, somos muy transparentes. Lo primero que vamos a decir es no encaja o no encaja todavía, pero mira esto porque teniendo esto puede encajar. Entonces, intentamos ayudar mucho. Una vez visto eso, vamos a mirar siempre la empresa o el autónomo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos supervisados por el Banco de España por ser entidad financiera. Entonces, no, tampoco podemos ir de muy frikis, porque el mundo financiero es que te miran, te preguntan todo, y entonces eso nosotros tenemos que trasladarlo. Entonces, si es empresa, pues somos como igual de rollo que otros, pidiendo impuesto de sociedades, escrituras, el modelo 347, el 3 no sé qué, el 3 patatín. La mayoría de la gente a lo mejor pues dice, pues es que eso tengo que pedir a mi gestor. Pues si ayuda a que nosotros ahí hablemos con vuestro gestor, fenomenal. Hablamos nosotros, le decimos, mira, no es más que esto. Que no, o sea, estamos disponibles a todo, pero el proceso es un poco ese, ¿no? Entonces, cosas por las que no se concede, el proyecto es buenísimo, ¿vale? Pero luego llega la empresa y dice, es que no ha pagado los dos préstamos anteriores que les han dado, no los ha devuelto. Pues entonces no podemos entrar, o sea, ahí es inamovible. Al revés, si el proyecto no está cerrado, no está entendido y la empresa es muy buena, tampoco entramos. Entonces, la clave es, empiezo la producción de una obra de teatro y tengo este presupuesto y los ensayos los hago aquí y empiezo en este teatro y tengo esta distribuidora y cruzo los dedos. Y tengo, a lo mejor, vendo a través de esta tiquetera o en entradas, lo que sea. Y de gira tengo estas tres cositas, no más, ¿vale? Y pide subvenciones, porque mientras las haya, pues hay que pedirlas. No. ¿Qué subvenciones hay? Ya regu, ¿no? Porque dices, si te tengo que explicar yo qué subvenciones hay en un sector en el que yo estoy para aprender de vosotros. O sea, nosotros somos expertos en audiovisual, pero el resto... O sea, de videojuegos aprendemos de ellos, de danza ni te cuento, o sea, de todo, son muy cambiantes, entonces también nos van enseñando todos los días. Entonces, si me llega un sector que no conozco, en la primera operación, o sea, financieros somos, con lo cual la capacidad de analizar la tenemos ahí, pero los detalles, ¿no?, del sector nos los vais a enseñar vosotros. Entonces, decir, es que sí, la subvención la solicito, pero no tengo la resolución, pero otros años me la han dado, o incluso lo he pedido otros años, pero no me la han dado por esto. Bueno, pues ya es distinto, o sea, ya conoces tu sector y eso a nosotros nos da tranquilidad. O sea, a nosotros lo que nos tiene que dar es tranquilidad el proyecto de que va a salir adelante, porque los fondos que tenemos son limitados. Entonces, si todo lo que hacemos con un programa estupendo nos cubre el 70, quiere decir que el resto sale de nuestro hucha y entonces desapareceríamos en un año. Entonces, gracias a que tenemos una morosidad bajísima, que eso, dicho sea de paso, es un sector percibido, o sea, una industria percibida de alto riesgo, y pues tenemos una morosidad que ya le gustaría a cualquier banco español tenerla, ¿vale? Entonces, pero bueno, yo entiendo que porque no conoce, por lo que sea, por los volúmenes de actividad, pues no entran todo lo que deberían. Entonces, no me quiero alargar mucho porque quiero que cuenten ellos. Una vez que nosotros aprobamos, al banco, si tenéis una predilección, porque dices, mira, es que yo quiero trabajar, la experiencia es que cuando trabajamos con los bancos, a los que ya saben nuestros documentos, una serie de cosas, son mucho más ágiles. Entonces, preferimos trabajar no solo con nuestro banco, sino específicamente con la sucursal con la que trabajamos, con la persona, porque aquí se habla y es fundamental las personas, es fundamental el trato, el conocerse, ¿no? El que uno a otro se conozca. Entonces, siempre proponemos a los bancos que usamos normalmente, entre otras cosas porque las condiciones son muy buenas.
Y me dices, bueno, pero si yo voy a mi sucursal del Sabadell o voy a mi sucursal de Bankia, sí, bueno, pero ya el acuerdo marco que tenemos es siempre se queda obsoleto porque los tipos de interés han ido bajando. Entonces nosotros, pues la persona con la que trabajamos nos va a ofrecer pues un préstamo a menos del 2%. Menos del 2% es maravilloso. O sea, es maravilloso porque yo, como Mónica, por muy financiera que sea, al final cuando voy a un banco a pedir un préstamo, pues conseguí uno buenísimo temporalmente porque lo necesitaba para una cosa específica al 7,5. O sea, esa es la vida de ir como persona a un banco a pedir algo. Entonces, por un lado, el tipo de interés que conseguimos del préstamo es muy bueno y, por otro lado, el aval, yo sé que es un poco lioso, pero bueno, aquí es la suma de, o sea, en este cuadro se ve la suma del banco y de CREA. Entonces, CREA, el aval cuesta dinero. Tenemos la suerte que desde hace años la Subdirección de Industrias Culturales nos da una subvención nominativa que se traslada, o sea, que por eso digo que ahí estamos todos en el mismo barco, se traslada y hace que los costes del primer año del aval sean gratis, ¿vale? Claro, pues todos los años estamos como todo, pues que depende de presupuestos, dependerá de todo, que no los años boyantes han desaparecido, pero es una cosa que ayuda muchísimo y que en la industria cultural, bueno, pues porque antes se ha beneficiado más el audiovisual de esta subvención, ahora mismo la industria cultural va hasta 100.000 euros, 100% subvencionado. Entonces, estamos intentando decir, poner todos los medios para que realmente… Pues yo creo que el audiovisual se queja mucho, esto está fatal porque se está grabando y nosotros nos dedicamos al audiovisual, pero creo que tiene un modelo de negocio y que vive infinitamente mejor que el resto de los sectores. Entonces, que es muy difícil entrar en ese mundo, eso es verdad, pero claro, que en el teatro digas, no, es que lo tengo prevendido, ¿no? Que lo tengo ya todo como colocado, o sea, que por la experiencia, por todo, pero aquí tendremos casos de gente que lleva muchos, muchos años en el sector y cada vez que pone el pie fuera se lleva una chaquetita porque dice, qué frío voy a pasar, o sea, que… Entonces, bueno, estamos súper disponibles, tenemos una plataforma online que cuesta un poquito usarla, pero que nos podéis llamar también. O sea, hay que darse de alta y se puede hacer una solicitud online. Y nuestra idea es que cada vez se use más. Hemos incluido un vídeo tutorial para explicar ahora muy recientemente cómo se usa. ¿Por qué? Porque somos muy pequeños, entonces queremos hacer muchas operaciones, pero también en eso nos tenéis que ayudar. Porque, claro, si Mónica es la que recibe pues, todas estas operaciones, pues es limitado, sí, soy limitada. Entonces, lo otro ayuda bastante. Está la página web, mi correo está en esta, sí, en la última, tampoco quiero entrar mucho más porque están en la página. Mi correo es monica.carretero@creasgr.com. Me podéis llamar por teléfono, hacer una consulta. O sea, solemos adelantar cosas que estén bastante cerradas, ¿vale? Una subvención, si tienes la resolución, pues fenomenal. Entonces, eso es la perfección, ¿sabes? Como lo más fácil. ¿Hasta dónde? Hasta, pues, la taquilla. Pero claro, la taquilla sois vosotros los que me tenéis que convencer que sí, que se va a cumplir. Si tú me dices, ah, pues que no sé, ¿eh? Yo no, bueno, claro, a mí, que yo no tengo ni idea y no me voy a poner a hacer… Entonces, los que nos tenéis que ayudar a ver el proyecto, lo vamos a ver con ojos muy críticos, financieros, pero muy cercanos también. O sea, que vamos a pedir lo que el proyecto necesita que se analice. La empresa que no tiene recursos, nada, que incluso algunas están con fondos negativos. O sea, no quiero usar terminología, pero ha habido pérdidas en otros años. También trabajamos. Que la empresa es nueva, también. Ahora, que la empresa es nueva, que por ejemplo pues en videojuegos, que estudian y que salen sabiendo hacer una aplicación con un ordenador. Entonces, claro, si no hay experiencia, no hay nada y encima me dices, no, yo quiero hacer algo para enseñar. Ostras,
Yo también quiero ponerme a escribir para enseñar, pero es que el retorno, algo de retorno tiene que haber, aunque sea mínimo, aunque tenga su riesgo. Entonces, bueno, ante la duda me llamáis y me preguntáis y ahora dejo turno a mis compis. Muchas gracias, Mónica. Pues sí, efectivamente, hemos visto, bueno, que Mónica es muy cercana, que habla el mismo lenguaje que nosotros, que eso es importante, pero ahora hemos traído también a tres beneficiarios del instrumento de garantía para que os convenzan de que es posible, porque ellos lo han conseguido, son de sectores muy distintos. Tenemos a Violeta de Ibérica de Danza, la compañía Ibérica de Danza. Violeta Ruiz es cofundadora de la compañía, que lleva muchos años y ahora nos contará. Y después escucharemos a Guillermo, que viene de Big Band Box, que es una empresa de animación, que bueno, que ha conseguido también ese instrumento. Y por último tenemos el sector del videojuego, a Bernardo, que viene de 01 Games y nos va a contar su experiencia. Además es el más reciente porque firmaron, de hecho estábamos esperando a ver si firmaban para invitarle a la jornada y firmasteis justo a tiempo para poder estar aquí hoy y contarlo. Así que no me extiendo más, le cedo la palabra a Violeta para que nos cuentes cómo llegaste a conseguir ese aval. Hola, buenos días a todos. Pues nada, esto voy a empezar por ahí desde luego, pero lo curioso es que cuando uno llega a la conclusión de que eso está hecho para ti, te das cuenta también que es porque viene por toda una trayectoria pues, de 26 años de compañía que llevamos. Estaba en un curso de Robert, también con financiación y con todo lo que, pues, que vamos a contar, que no sepamos todos, que lo artístico está ahí, pero si no tenemos con qué movernos, no hacemos nada, ¿no? Entonces estaba en este curso, estaba escuchando y cuando habló Mónica, pues me resonó porque ya lo había oído a nivel de lo que ella hablaba de audiovisuales. Entonces dije, me lancé a por ella. Tengo que decir, claro, que con la experiencia de los años, de los cursos, de lo que va haciendo uno a través de toda esta cadena de años que yo era bailarina, pues eso me hizo lanzarme, porque a lo mejor alguien que no lleva mucho tiempo le dice que voy a bajar por fea por ella, la José. Le dije, mira, yo creo que esto es a la medida. Le expliqué y cuando volví a la clase dije, lo es. La cuestión era que todos sabemos que el tema de las subvenciones, que afortunadamente llevamos años recibiéndolas, al principio tardas mucho en conseguirlas y cuando las consigues te portas y ya, pues ya tienes una cadena y las vas manteniendo. Pero es que todos tendemos a estrenar a finales de año, porque es cuando va llegando el dinero y si estrenas a primero, pues a ver qué haces hasta finales. En esta ocasión teníamos un proyecto muy interesante que llevamos ya años preparándolo, que se llama Fígaro, Barbero de Sevilla, para hacer el ballet en la versión de la ópera, pero solo para ballet. Aunque ahora ya, a partir de ahí, lo cuento Mónica, ya tenemos un proyecto para hacerlo con una orquesta sinfónica en directo. De hecho, vamos a Querétaro, al Festival Ibérica Contemporánea, y allí lo vamos a hacer con la música en directo. Entonces, pues nada, hablé con ella, preparamos todo. Tengo que decir, y yo pensaba que estaba claro, y así lo vieron ellos, que claro, cuando llevas tanta trayectoria y tienes ya un bagaje de muchas subvenciones, de mucho, pues ¿por qué no iba a volver a pasar? Pues así fue, ¿no? Entonces, ha sido un tema importantísimo, porque aunque la experiencia viene dada así por los años, por los cursos, pero siempre hay una faceta de uno que sigue funcionando por intuición. Por intuición, pues por fe, y es la que a veces dices, si no lo hago así, no habría seguido, ¿no? Entonces, cuando nos decidimos hacer este Fígaro en estas fechas, era porque nos pillaba muy bien por fechas, porque así vendíamos ya para el festival que íbamos en México, que así ha sido. Tenemos una gira en Holanda en noviembre de 3 semanas, que ya también está cerrada, incluso ya están pidiendo funciones para el año que viene. Entonces era como que te lanzas un poco al vacío, pero un vacío que dices, tengo que hacerlo. Entonces, mi pareja, Manuel Segovia, que es Premio Nacional de Danza a la Creación por un tema de Paul y la creación del año 2001, pues unas veces él es el creativo y yo la de la superpasta, y otras veces él es el que dice, pon los pies en la tierra y yo la loca. En este caso yo fui la loca y dije, no, hay que hacerlo porque esto lleva una serie de cosas. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer si no tenemos dinero? Si lo de siempre, ¿no? Que siempre estás refinanciando, sacando de un banco para meter al otro, empiezas trabajando con un banco, ahora trabajas con 8, aunque espero ya irnos reduciendo, pero todos van funcionando, ¿eh? Tienes ahí un juego de platillos, como decía Luis, un profesor, el hombre ya no está, que siempre estás en ese juego de los platillos, estás moviendo uno y cómo haces con el otro, ¿no? Pues ahí estás. Entonces, gracias a la intuición que tuve, ahora tengo que decir gracias,
nos lanzamos y de repente aparece Mónica. Y tenía yo el piloto encendido y dije, Mónica, gracias a ello pudimos conseguir esa financiación para que pudiéramos pagar, porque además este proyecto, al ser bastante ambicioso, trabajamos con bastantes coreógrafos, no es solo Manuel el que los hace, sino que también trabajamos con coreógrafos que no eran como de confianza para decirle ya te pagaré, diseñadores de vestuario, que siempre lo he diseñado yo, pues ahora teníamos diseñadores de vestuario, teníamos una serie de creativos alrededor que no era el plan el decirles, hombre, te voy a pagar un par de veces, pero no así a largo demasiado. Entonces apareció esto y la verdad es que en su principio era viable, fácil, luego hubo una etapa ahí más difícil, pero que venía dada, como bien dice ella, por el tema de la adaptación, de que están acostumbrados a muchos ceros y ahora quitar dos o tres ceros, que no es uno, son dos o tres los que se quitan a lo que están acostumbrados ellos, pues pedían una serie de cosas como que eran para proyectos mucho más ambiciosos. Cuando ya vieron que era así, dijeron, es verdad, si es que esto es mucho más fácil, y así lo fue. La verdad es que fue inmediato, una vez que ya estaba claro que los papeles llegaron a su punto, en una semana, terminando ya lo de Robert, me dio mucho gusto terminar y decir, chicos, ya está esto aprobado. O sea que esto es una cosa que funciona, es muy importante el tipo de comisión y de intereses que funcionan, porque claro, tú te lanzas y no piensas en intereses. ¿Qué os voy a contar? Que no sepamos todos que es un banco que dice que te doy el dinero, no miras lo que te cuesta, ni miras las tarjetas, ni miras nada, lo que miras es apagar fuego. Pero hay un momento en el que ya esas cosas, bueno, en un momento no te queda más remedio que mirarlo, pero en ese momento ella ya había avisado, había informado que era un crédito bajo, o sea, que era, incluso había una parte que era el 0%, que pues sí, es verdad, pues sí, es verdad. Dame más. Sí, sí. Y además, una buena etapa, cuando dame más, bueno, que abriendo esta cadena, que puede uno más adelante seguir funcionando. Entonces dices, vale, pues yo lo voy a repartir de esta forma, pues por esta subvención, ahora de la gira de México cojo un poquito, ahora cojo un poquito de la otra, pues haciendo así las montañitas. Tengo que decir que yo era bailarina. Yo terminé mi carrera iba a hacer la carrera de Derecho cuando me dijeron, ¿te vienes a Damasco? Y yo dije, si tú lo dices, ve, lo dejo todo. Yo quería viajar por el mundo, yo ya estaba sacando la carrera de ballet clásico de española. Y entonces empezó este circuito en el de los viajes, la creatividad, todo esto que rodeaba la música, la danza, pues todo esto era un mundo fantástico en el que viajas, vives y nunca piensas en la parte real. Cuando empezamos a trabajar, mi marido y yo, llevamos 36 años juntos a este punto, ¿no? Pues con la antología de la zarzuela de tamaño en el año 83, 6 meses juntos de viaje, 100 personas de gira, podéis imaginar, por toda Sudamérica, Estados Unidos, pues ahí hicimos una gran amistad. Entonces, de ahí surgió el ver la creatividad que tenía. Él había estudiado con Juanjo Linares y a partir de ahí empezó todo un proceso que le dije, oye, pues entre yo la formación que tengo, tu intuición, empezó esa cadena en la que el año 93, junto con mi hermana que también bailaba, somos una cadena de todos así loquillos, pues dijimos, venga, nos lanzamos. Empezamos los tres, empezó ese proceso, empezamos a crecer y la locura que os digo y la ignorancia hace que a veces, gracias a esa ignorancia, arrancas y puedes. Y gracias también a que, lo que me he dado cuenta cuando venía para acá, digo, es que realmente es el tema económico el fondo de todo. O sea, el tema económico es el que te hace que estés en constante actualización, información. Yo me he chupado todos los cursos de gestión y tal, pues si ustedes aquí somos, hubo una etapa que ya estaba hasta las orejas, porque ya me sonaba todo igual, decía, pues, no es que no tuviera que aprender, siempre hay que aprender, pero me rayaba. Hice uno de industrias creativas, me dio unos puntos nuevos muy interesantes, porque estaba con gente creativa también, pero que ya no era todo la danza. Además, ay, la danza, la manita pobre, pues no. A todo el mundo le gusta bailar, ¿a quién no? Pues sí, es así, pero no pasa nada. Cada uno en la vida tiene su camino, cada uno en la vida investiga no solo en el medio en el que se mueve, sino como persona, que es lo más importante. Crecer como persona, formarse, yo también he hecho coaching, pues para mí misma, para poder entender al ser humano, porque como antes decía Robert justo cuando he entrado, no es solamente el que tú trabajas para ganar dinero y hacer lo que te gusta, también te comprometes con los demás, también te comprometes con tus propios bailarines cuando les explicas, chicos, no puedo pagaros durante 2 meses, no pasa nada, el que pueda bien, el que no. Yo hoy en día, pues sí, debo algún mesecillo, algún bailarín, están felices y encantados de la vida porque pueden compaginarlo, el que no puede, no, ya enseguida les vuelvo a pagar, enseguida estamos al día. Todos nos entendemos porque nos comunicamos y porque vamos hacia un fondo común. Y entonces todo lo que sean ayudas y proyectos,
que ayuden económicamente, claro que sí, si es que no vamos a negarnos que el tema económico pues es así, pero ¿cómo compaginamos que lo económico y el arte pues estén juntos? No podemos evitarlo, eso es así. Entonces, este tipo de ayudas son muy importantes porque permiten avanzar. Y gracias a esto, pues al año que viene podemos plantearnos que de repente no tenemos que esperarnos a estrenar a finales de año, pues cuando todo el mundo estamos dándonos de tortas para encontrar sitio donde estrenar, para cuando quieres invitar a gente, tienen los espacios ocupados todo el mundo y tiene todo el mundo también que quieres que te venga a ver fulanito, menganito, pero tiene cuatro estrenos el mismo día. Pues este tipo de ayudas y de, pues claro, ir avanzando, seguro en Europa está todo muy avanzado, Europa Creativa también lo hemos intentado varias veces, todavía no ha llegado el momento y llegará. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, y ahora ya vamos a poner un 3 minutitos de lo que es un poquito el vídeo. ¿Tiempo que te dejamos el vídeo para el final? Vale. Porque así terminamos la mesa, vale. Y luego ponemos el vídeo, ¿vale? Gracias. Bueno, ahora continuamos con otro sector. Tenemos aquí a Guillermo Velasco, que es director de negocios y ahora es director de negocio de Big Bang Box, una empresa, bueno, con sede en Salamanca y en Madrid, que con mucha experiencia produciendo largometrajes y series de animación, así que cuéntanos cómo llegaste al instrumento y bueno, qué os ha aportado. Antes que nada, agradeceros mucho aquí en el Ministerio que nos permitáis comentar nuestras experiencias, pero bueno, yo también he estado sentado una vez en el otro lado y creo que es fundamental que entendamos todo lo que hay, que tengamos más cercanía con, en general con lo que es lo más complejo en nuestro sector, casi siempre, que es financiar, ¿no? Bueno, yo soy uno de los fundadores, de Big Bang Box, como han dicho, es un estudio de animación y videojuegos, nosotros lo teníamos muy claro porque en esta industria realmente lo que todos hacemos es contar historias y expresar algo que necesitamos expresarle al mundo, ¿no? Nosotros queremos contar determinadas cosas y nuestra forma de contarla y lo que hemos elegido es hacerlo a través de la animación. Nos encanta la animación. Y me gusta mucho explicar esto porque la animación es, perdonadme, yo hablo muy mal, pero es una putada porque es muy cara de hacer, es muy intensiva en mano de obra, es muy intensiva en gente muy especializada. Entonces, las producciones de animación, las ves en la televisión, las ves en la gran pantalla, dices, joder, qué maravilla y tal, pues maravilla, pero lo que ha invertido ahí es realmente muchísimo más que las películas de imagen real, que las, bueno, en los videojuegos también empieza a pasar, es decir, que yo creo que Bernardo, que estoy sentado, también está entendiendo. Pero bueno, nacimos en el 2012, gente con bastante experiencia, nos habíamos conocido, los cuatro socios que montamos la empresa, nos habíamos conocido en un estudio de animación en Salamanca. Como os digo, nuestra visión es contar cosas a través de la animación, y también enseñar, porque nos gustan los videojuegos para la educación. Y cuando nos montamos en el 2012, cuando creamos Big Bang Box, pues lo creamos con, por eso tan bonito que todos llamamos, recursos propios, ¿no? Que significa algo así como sentarse los cuatro socios y decir, oye, ¿tú cuánto puedes poner? Pues a mí me sobran 2.000 eurillos, y a ti, pues a mí está. O sea, básicamente montar una empresa casi con el capital mínimo exigido y a partir de ahí pues intentar desarrollarla, ¿no? Nos pasa casi todo, realmente eso es un poco lo que hay, ¿no? Bueno, tenemos dos líneas de negocio y que a su vez son las líneas de ingreso. Es que una es crear lo que llamamos IPs propias, propiedades intelectuales propias, y otra pues dar servicios. ¿Por qué? Porque al final lo que también es muy difícil en las industrias culturales es tener una cartera de productos en la que cuando acabas de hacer una cosa empiezas a hacer la otra. Eso no sucede. No sé si a ti te ha pasado, pero desgraciadamente, si tienes una estructura en tu empresa de gente, ¿no? y de talento, porque realmente nosotros los llamamos a todos nuestro talento, ¿no? Y son gente realmente talentosa, pues cuando acabamos una serie lo ideal es empezar la siguiente, ¿no? Desgraciadamente, ni la idea a veces está suficiente en desarrollar para empezarla, ni la financiación está resuelta, con lo cual en nuestras empresas es muy típico tener periodos pues, igual de medio año, si es más, ya es la muerte, donde realmente no hemos todavía empezado un proyecto, ¿no? Y nos financiamos a veces pues haciendo servicios, ¿no? Entonces es un poco lo que queremos, ¿vale? Como ya os he dicho, es una industria muy intensiva en mano de obra, una mano de obra muy especializada y además muy apoyada en la tecnología. Nosotros hacemos animación 3D, es decir, no se pinta, bueno, se dibuja al principio todos los conceptos en 2D, pero todo se mueve con ordenadores. Nuestros artistas son gente que trabaja posiblemente con dos pantallas,
contra una máquina propia donde hay instalados 4.000 o 5.000 euros solo de software. Bueno, pues es decir, tenemos realmente inversiones muy fuertes hasta llegar allí. Tenemos además periodos de desarrollo muy largos, es decir, Monsters, que es la serie con la que estamos en producción ahora, que acabaremos de producir y de entregar a finales de este año, es una serie que el desarrollo nos ha llevado varios años en el que tenemos una idea inicial, nos vamos a los mercados, lo chequeamos contra la distribución, nos sentamos con grandes broadcasters que dicen los de la BBC, joder, Guillermo, es que esto de los dos monstruitos no lo vemos, ¿por qué no sería más dinámico tener cinco? Y entonces, bueno, vuelves a tu cueva y empiezas a ver si con cinco y el director financiero se pega un tiro. Bueno, entonces es así, ¿no? Eso es un poco, desgraciadamente, hasta que llegamos a lo que llamamos paquete comercial, es decir, algo que realmente puedas enseñar, porque en la animación tienes que enseñar algo, tienes que enseñar tu estilo gráfico, tienes que haber hecho un piloto, ¿no? Donde dices, bueno, es que así se mueven los personajes, así se animan, esta es la gráfica que voy a utilizar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es un poco la contraprestación a lo que el sector audiovisual más tradicional tiene, ¿no? Que realmente se venden proyectos con un guión y unas cartas de compromiso diciendo, es que lo va a dirigir no sé quién y el actor principal va a ser este. Con eso en general se vende, nuestra industria se vende con un desarrollo bastante más largo. ¿Y hay dinero para el desarrollo? Pues normalmente no, esos son recursos propios que tenemos que sacar de nuestros bolsillos. Y bueno, en el caso de Monsters, invertimos casi 400.000 euros en tener un paquete comercial con el que ir a los mercados. Luego los periodos de producción, ese es el desarrollo. Los periodos de producción, pues peores todavía, porque la serie que os digo que voy a entregar, son 52 episodios de 7 minutos, voy a entregar a finales de diciembre, empezamos a producirla en abril del año pasado. Es decir, son 20 meses completos de producción con... Nosotros tenemos en Salamanca unas 30 personas ahora mismo, estamos coproduciendo con un estudio en Barcelona que tiene otros 30 y en Canarias con otro estudio hay otras 60 personas. Todos esos nos hacen falta para producir una serie de 52 episodios de 7 minutos. Entonces, pero a lo que vamos hoy en día, la financiación consecuentemente es muy compleja, ¿no? Y sobre todo es muy diversificada. Hay parte de nuestro dinero que viene de internacional, es decir, que no tiene sentido hacer una serie como Monsters para venderla. Ah, perdón. Uy, va, qué bien. Qué maravilla. No tiene mucho sentido hacer Monsters, que casi cuesta 4 millones de euros para el mercado nacional, porque en la vida vamos a ver retornos suficientes para eso. Con lo cual, el sector internacional es fundamental. Nosotros desarrollamos series que puedan viajar, así de claro. Si no viajan, no son viables. Entonces, y viajar significa en series de animación infantil, en este caso preescolares, o sea, para niñas de 2 a 6 años, pues que se estrenen en 70, 80 países. Si no, realmente no hay un retorno, ¿no? Con lo cual, bueno, empezamos los proyectos a prevenderlos, que no es nada tan raro, o sea, en nuestro sector eso es importante, pero bueno, te tienes que sentar, no sé, igual con el tío de programación infantil de la RAI y convencerle de que Monsters va a ser un espectáculo y que va a ser genial y que va a tener unas audiencias estupendas, que es lo que le importa a él, y todo esto pues con una biblia, ¿no? Unos personajes, un concepto y algún guión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también hay en nuestro sector, nosotros por lo menos no hemos encontrado otra forma de hacerlo, tenemos una parte bastante fuerte de inversión privada. Nosotros estamos en Salamanca y tenemos la suerte de haber conocido a un grupo industrial enorme allí que venden neumáticos, y no es broma, pero les flipa los contenidos audiovisuales y bueno, pues les hemos sacado un montón de dinero que ya les estamos devolviendo, es decir, que no es así y que han sido increíbles porque han confiado en nosotros sin tener ni idea de nuestro sector y sin tener simplemente creyéndose que realmente estamos haciendo algo que se va a ver pues, por medio mundo, ¿no? Entonces, bueno, de los 4 millones de euros que cuesta la serie, pues bueno, nuestra parte, porque estamos en coproducción, como os he dicho, con Barcelona y con Tenerife, nuestra parte realmente eran dos, ¿no? Y yo hasta que empecé a producir realmente, lo que siempre he pensado es que las capacidades que teníamos que tener nosotros, aquí voy a pisar un poco tu discurso también, las capacidades que tenemos que tener fundamentalmente eran creativas, es decir, tenemos que ser capaces de desarrollar un concepto que la gente quiera ver, que los niños en este caso quieran ver, y luego tenemos que tener una capacidad comercial, es decir, yo soy el que viajo en mi empresa, yo soy el productor ejecutivo y el director de negocio, y bueno, pues mi vida es irme a los mercados internacionales y, como os digo, convencer a gente de que esta serie hecha en España pues es maravillosa, ¿no? Es decir, capacidad comercial.
Y eso es lo que yo pensaba que teníamos que tener. Cuando fundamos nuestra empresa, realmente decíamos, estos son los dos pilares de nuestra empresa, ¿no? Capacidad creativa, la tenemos porque, bueno, nosotros lo decimos de broma, pero es verdad, uno de mis socios, Javi, es el único que tiene talento en nuestra compañía, pero tiene mucho, entonces, bueno, afortunadamente la parte creativa la tenemos resuelta con él y con todo el equipo que tiene. Y la capacidad comercial, que bueno, que en el fondo soy yo, digamos, viajando por ahí, ¿no? Y sin embargo, lo que me he dado cuenta, y por eso estoy aquí hoy sentado, es que al final la capacidad comercial se deriva en unos contratos. Pero los contratos que hay en nuestro sector no significan dinero, no es cash, no es dinero líquido, ¿no? Sino que, por ejemplo, yo consigo venderle esta serie a Televisión Española, a Clan, que ha sido el caso, y Clan me dice, bueno, yo voy a financiarte un 10% de la serie, soy coproductor, pero te voy a pagar cuando me entregues la serie. Así que lo que tengo es un contrato por un 10% del coste de la serie, pero que no está en mi banco, ¿vale? Y ese es el ejemplo, pues, más típico de aquí. ¿Qué hago con eso? Pues me tengo que ir efectivamente a instrumentos como los que está representando aquí Mónica y el Ministerio, a decirles, tengo un contrato con Televisión Española, hombre, es un pagador fiable, es una empresa pública, no habrá problema. Igual pagan tarde, pero pagarán. Y lo que tengo que decirle a CreaSGR es que me avale ante un banco para que ese banco me preste el dinero y yo pueda producir, ¿no? Entonces, y aquí surge un riesgo, y ese es el riesgo del que hablaba antes Mónica. ¿Cuál es el riesgo realmente de todo esto? ¿Que Televisión Española no pague? No, el riesgo es que Guillermo Velasco, o Big Bang Vox en este caso, no acabe la serie. Y si no entrega la serie, pues Televisión Española no tiene que pagar nada. Ese es realmente el riesgo, ¿no? Entonces, ahora volvemos un poco atrás a mi discurso. Joder, si me voy a tirar 20 meses produciendo, el riesgo de que no se acabe es más grande que, no sé, que en una película que donde se rueda durante 6 semanas, ¿no? Que es un poco el rodaje típico del cine español, ¿no? 6 semanas, un par de meses de pospo, montaje, etcétera, y bueno, pues casi el mismo año casi puedes estrenar, ¿no? Nosotros nos tiramos 20 meses produciendo y luego ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo complejo en nuestro sector. Entonces, bueno, tengo la siguiente diapo. Bueno, tengo ahí un pequeño cuadro de cómo nos hemos financiado, ¿no? Pero como os decía, de los casi 4 millones de euros, un 10% más o menos es Televisión Española, un 10% son inversores privados, los de los neumáticos. Hemos utilizado otra herramienta que está financiando gran parte del sector audiovisual ahora mismo, que son las famosas AIES. No sé si sois conocéis. En música y en teatro, bueno, nosotros estamos utilizando, básicamente es crear una asociación de interés económico donde entrará un inversor que es ajeno totalmente a nuestro sector, que va a capitalizar unos créditos fiscales que surgen por la ley que se ha establecido, ¿no? En este caso, en Canarias la exención fiscal es mayor que en la península, y bueno, pues nosotros teníamos un coproductor canario que nos gustaba mucho lo que hacía, porque bueno, cuando coproduces tienes que buscar también mucho la sintonía creativa, ¿no? con el otro estudio con el que estás, o los otros estudios, ¿no? Pero este es un camino largo y hay que entenderse, ¿no? Y si el concepto son 5 monstruitos de 5 colores distintos, pues tienes que buscar a alguien que no quiera cambiarles el color y no quiera que sean 16, ¿no? Es decir, es un poco, por lo menos que enganches de esa manera, ¿no? Bueno, luego ayudas y subvenciones. La verdad es que Castilla y León, donde estamos, es una comunidad pobre audiovisualmente. Bueno, aún así se lo agradecemos muchísimo, es decir, nos han ayudado con lo que han podido. La verdad es que hay unos mecanismos ahí, estamos encantados, pero bueno, si estuviésemos en Cataluña, por ejemplo, pues las ayudas son distintas, son mayores, ¿no? Pero es donde estamos, donde venimos. También hemos sacado una financiación del distribuidor, es decir, nosotros nos hemos ido con nuestros Momonsters a los mercados, finalmente hemos conseguido un distribuidor internacional muy potente y nuestra negociación fue decirle, me tienes que adelantar parte del dinero de la distribución, es lo que llamamos un mínimo garantizado. Entonces sacamos un mínimo garantizado de en torno al 10% del coste de producción que estamos gastándonos en la producción. Y luego el gap del productor, es decir, a pesar de todo, pues obviamente no consigues la financiación completa y el 25% del dinero realmente es dinero de Big Bang Vox, que hemos generado con otros proyectos o que aportamos los socios o, bueno, esos son recursos propios, ¿no? Es un poco como hemos ido. Y bueno, y la última diapo es que siempre digo, pero, ¿vale? O sea, es decir, tenemos la capacidad comercial, tenemos la capacidad creativa, tenemos los contratos en la mesa, conocemos las herramientas, pero dices, bueno, la IE, ¿no? Que ha sido responsable casi de un 40% de financiación del proyecto,
tú generas una IE, todos los gastos de la IE luego tienen generan un crédito fiscal, pero alguien que es ajeno a tu sector tiene que querer comprarte ese crédito fiscal. Eso tiene que ser una empresa con bases imponibles muy altas, que, o sea, es decir, que gana mucho dinero cada año y que le puede venir bien para su fiscalidad, ¿no? Y joder, buscar a estos inversores no es fácil, no es nada fácil. Y en Canarias en concreto se están haciendo ahora mismo tantas producciones que realmente inversores casi no hay. Así que los que conocen inversores te meten un sablazo ahí espectacular para ponerte en contacto con el inversor, ¿no? Y cuando digo espectacular, de verdad, creedme, espectacular. Es decir, con lo cual, si al final este inversor va a poner X, pues en tu cash flow, por cierto, tenemos que ser muy amigos de los flujos de caja, ¿vale? Eso es como nos acostamos con los flujos de caja, nos levantamos con los flujos de caja y hay que conocer muy bien los flujos de caja. Es una de las formas también que nos permiten entendernos con Crea SGR o con los bancos, ¿no? Porque si no, es muy difícil. Es decir, eso de llegar a una negociación o a una conversación con Crea SGR, decir, ¿y qué va a costar la serie? Pues unos 4 millones, no, la serie cuesta 3.873.454 euros, ¿no? Eso es el tema. ¿Y cuándo necesitas el dinero? Bueno, no, necesito en el mes 1 tanto, en el mes 2 tanto, hasta el mes 20, ¿vale? Eso es como lo necesito. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que se puede negociar con ellos es el desembolso del dinero, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, todo el dinero que va a significar la IE es un contrato que tenemos con el inversor, pero también había que ir a descontar. Y hay un banco ahí, que en nuestro caso fue Triodos, que trabaja con ellos. Crea SGR nos avalaba el 50% de la operación y el otro 50% realmente es riesgo del banco. ¿Cómo puedo yo decirle al banco que va a tener menos riesgo? Pues que no me dé todo el dinero de golpe, que me vaya dando el dinero de forma que el 50% que ellos realmente arriesgan, es que si todo sale mal, no cubre SGR, me lo van a dar al final o más adelante en la producción, cuando realmente la producción ya está tan avanzada que el riesgo es menor, ¿vale? O sea, si yo ya tengo 26 episodios hechos de los 52, pues no acabarla es bastante menos probable que cuando sea el principio de la producción, ¿no? Entonces, bueno, con Triodos, que ya digo que asumía también un riesgo del 50%, pues, de hecho, no hemos cobrado todavía todo el dinero, sino que efectivamente son desembolsos que van vinculados a nuestros flujos de caja, y eso es un poco el tema. Entonces, se trata fundamentalmente de hablar con Crea SGR, con los bancos o con cualquier mecanismo financiador, todos los que se han visto hoy. Se trata de minimizar el riesgo, se trata de hablar con ellos, de explicarles exactamente dónde está el riesgo, que lo entiendan, ellos lo entienden porque son profesionales, y de darles mecanismos de minimizar ese riesgo. En nuestro caso, por ejemplo, un mecanismo de minimizar el riesgo, pues tener un distribuidor a bordo ya también que está vendiendo la serie, ¿no? O sea, es decir, que llega un momento en el que cuando han prevendido la serie ya en determinados países es bastante, o sea, es casi más lesivo no acabarla que acabarla, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, también hay seguros incluso que son carísimos. Hay una serie de cosas que se llaman como seguro de buen fin, un completion bond, que al final realmente es gente que asegura la producción y que si tú por lo que sea, no sé, si Salamanca mañana hay un terremoto devastador y nos morimos todos y no podemos acabar la serie, pues realmente esta gente la acaba en otro sitio, ¿no? Realmente eso sería un poco el tal. Y luego, pues, lo malo de todo esto, aunque es verdad que casi todas las entidades son muy razonables y los intereses, el propio interés es bajo, pero nosotros hemos soportado unos costes financieros realmente altos, ¿vale? O sea, ha estado Crea SGR, ha estado Aval Canarias, pero bueno, al final cuesta mucho dinero. Y es verdad que cuando te lo dan, pues dices, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Lo asumes, ¿no? Pero es un gasto realmente que se añade a la producción. Y en nuestro caso, pues en su día, presupuestando, añadimos un coste financiero de un 5% globalmente y se nos ha ido bastante, bastante ese coste financiero que va realmente contra la rentabilidad del proyecto. Pero bueno, eso es un poco lo que venía a contaros. Así que bueno, somos amigos de los flujos de caja, mucho. Cuidado con los costes financieros, que son complicados, y sobre todo, no vayáis a pedir dinero a alguien a decirle que bueno, que ya veremos, o que estrenaré, o que tal vez mi distribución. No, yo creo que hay que ir con datos, hay que ir con hechos, y hay que ir con seguridad, ¿vale? Una serie no cuesta casi igual a 4 millones, no, cuesta 3.700.000, lo que sea, ¿vale? Eso es un poco, y eso también yo creo que, no sé, Mónica, si es así, pero a mí me da me provoca mucha inseguridad hablar con
con coproductores que me dicen, bueno, a mí esto me podría costar... No, no, a ti esto, tío, te va a costar lo que te vaya a costar. Nos podemos desviar, obviamente, ¿vale? Pero en mis previsiones tiene que haber números enteros, ¿vale? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora damos paso al tercer beneficiario que ha venido hoy a compartir su experiencia con nosotros. Es 01 Games y está Bernardo Hernández con nosotros para hablarnos del proyecto y de esas dificultades que, bueno, que sí habláis mucho de ellas, pero las habéis superado todas, o sea que... Sí, sí, afortunadamente. Se puede. Sí, hola a todos, bueno, gracias a todos, bueno, gracias por invitarnos, eso para empezar, gracias por estar aquí también. Yo os voy a contar, bueno, no me voy a extender mucho con las presentaciones ni nada de eso, simplemente contar un poco la experiencia porque... el mundo del videojuego es un mundo muchas veces que uno lo mira y dice, uff, ¿qué es esto? ¿No? Estos son unos cuatro frikis aquí raros que hacen videojuegos en su garaje. Y bueno, puede ser que sea un poco así al principio, pero bueno, nosotros siempre hemos tenido la mentalidad de intentar cambiar eso y hacer que se vea como una forma un poquito diferente, ¿no? Porque es una cosa que a veces asusta, pero luego por otro lado suena muy bien, ¿no? Siempre se habla del mundo del videojuego que dicen, ah, es que se venden millones y millones de euros, supera al cine, etc. Es verdad que en muchos aspectos supera al cine, pero ni mucho menos aquí en España, y muchas veces todo está copado por unas empresas que son súper conocidas por muchos, pues como Nintendo, Sony, Microsoft, que conoceréis, y que muchas veces se llevan pues, el gato al agua y el más del 90 o 95% de la facturación. Entonces, bueno, nosotros somos 01 Games Digital, es una pequeña publicadora, editora y desarrolladora de videojuegos. Esto empezó, realmente tienes apenas 2 años, ¿no? O sea, es una empresa muy pequeña, no es una empresa que digamos, bueno, no, llevamos aquí facturando millones, ni mucho menos, para nada. De hecho, todo esto empezó como un sueño un poco de infancia, ¿no? Yo llevaba con estos videojuegos de siempre. Yo cuando, bueno, tengo 36 años, más o menos lo mismo que llevas casada, ¿no? Con tu marido. Pero, más o menos. Pero la historia es que, claro, yo llegué, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo narices hago videojuegos, ¿no? En el año 2000 y pico, 2001, que es cuando empecé a estudiar. Y no había nada, no había estas escuelas que hay ahora, ni mucho menos. Entonces, bueno, yo pues me digo, voy a ir a lo bruto, ¿no? A ingeniería informática, que seguro que hago videojuegos. Claro, al final allí no ves absolutamente nada, ni un videojuego, ni una línea de código, ni prácticamente la ventana del Windows. Entonces, empecé con eso. Lo que pasa es que poco a poco me fui bifurcando poco a poco y creé un blog de videojuegos que me dio a mi paso a conocer absolutamente a todo el mundo del sector del videojuego. En el año 2006, cuando la explosión de los blogs. Es decir, que yo muchas veces ahora cuando doy clase y eso lo explico a los chicos, es como ser un youtuber de ahora, pero hace unos años, ¿no? O sea, pero bueno, no lo soy. Bueno, el caso es que empecé con esos videojuegos, yo empecé a trabajar ya en una empresa más formal, es decir, seguro que todos conocéis HP y tal y cual, ¿no? Con su pues, típica empresa consultora. Pero eso no me terminaba de llenar. Así que dije, bueno, yo me voy a armar, me cojo la maleta al hombro y me voy a Francia. Me fui a Francia, estuve... No, daba la casualidad de que yo vivía en Francia previamente, luego estuve en Francia y entonces me fui a Francia, hablaba francés perfectamente y me fui a una empresa de videojuegos que había allí. Y vi allí muchas cosas que me gustaron, ¿no? Dije, jolín, aquí hay una cultura del videojuego mucho más potente que lo que yo había visto en España, que era absolutamente nada o muy poco, porque en ese momento habría 3-4 empresas potentes, pero nada más. Entonces dije, pero potentes incluso diría ya a nivel nacional, pero dije, jolín, ¿cómo molaría pues, ver todo esto que estamos haciendo aquí en Francia y llevarlo para allá? Así que bueno, a los 5 años de estar en Francia dije, bueno, ya estoy harto, tal, y vuelvo para acá. Volví para acá sin absolutamente nada, salvo lo que había ahorrado, y dije, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer aquí, porque no tenía gran cosa, ¿no? Así que bueno, decidí retomar ese blog que os he hablado antes, y dije simplemente, bueno, invito a cervezas, antes como estaba el tema de DAM, pues es curioso, ¿no? Pero aquí funciona bien el tema de invito a cervezas, y lo puse en el blog por el sexto aniversario, o séptimo, no me acuerdo, de la página. Bueno, yo pensaba que no iba a venir nadie, y de repente hubo una cola de personas que dije, madre mía, yo aquí la he liado. Y eso invitaba yo, ¿eh? No ponía las cervezas nadie, ¿no? También es verdad que llegué a un acuerdo bastante bueno con el bar, pero bueno, da igual, el caso es que... Traje ahí un mogollón de personas y me di cuenta de que había muchísimo desarrollador de videojuego
con mucho talento, porque en España es un sitio donde hay de verdad mucho talento, gente muy buena haciendo creaciones audiovisuales, porque al final el videojuego es una mezcla un poco extraña, ¿no?, de lo que viene siendo audiovisual con música también, tiene mucho de música, también tiene mucha animación, una cosa brutal, ¿no? Entonces, aunar todo eso en uno, porque además es muy técnico, porque al final es una herramienta y es un programa, es una cosa informática, pues aúna como distintas partes y que muchas veces son complicadas de entender. Un programador no se entiende con un creativo o no se entiende con un músico y es como, hay que hacer eso, ¿no? Y yo muchas veces me siento un poco como el puente, ¿no?, o el traductor entre uno y otro, que es un poco lo que yo he hecho. Bueno, el caso es que estaba yo con este tema de los eventos y vi que había muchos desarrolladores de videojuegos. Y me di cuenta y dijo, jolín, aquí hay mucho potencial. Entonces, empecé y dije, bueno, voy a montar unos eventos. Y dije, bueno, ya que he montado este pequeño evento, voy a empezar con esto. Nada que ver con la informática, nada que ver con los videojuegos a priori. Pero dije, voy a coger conceptos que ya existen y que he visto fuera. Por ejemplo, unas charlas tipo TED, ¿no?, a lo mejor conocéis los TEDx, que son charlas muy rápidas, muy, muy amenas. Y dije, ya que conozco a gente del sector del videojuego, voy a traerlos en un formato de evento concreto, ¿vale?, además imitando prácticamente lo que es el TEDx, pero enfocado al videojuego. Esta vez no lo voy a hacer de pago. ¿Qué pasa? Todo se dio la vuelta, claro. Yo ponía las cervezas a 4 euros, claro, ya no venían 100 personas, venían 20 la primera vez. Entonces dice, bueno, no pasa nada, vamos a hacerlo como podamos, pero vamos a empujar hacia allá. Y cogí un bar de por aquí, de Augusto Figueroa, y bueno, puse pues esas cervezas que la gente pagaba, empezaban a contar. Y había ponentes, yo les daba un tiempo muy cortito y eso empezó a poco, pues se corría la voz, ¿no? Y decían, ay, estos eventos están muy bien porque conoces a este, conoces al otro, conoces a no sé quién. Entonces, claro, yo lo que quería básicamente es crear ese ecosistema dentro del sector del videojuego para que artistas se conociesen, programadores se conociesen, músicos, etcétera, y se formasen un poquito lo que vienen siendo equipos de desarrollo, que no fuesen solo pues 4 chicos que estén en su casa, en un garaje o en su habitación, haciendo, no, es que este es mi juego y no quiero enseñárselo a nadie. Pues eso no es algo que yo recomiendo. Entonces, bueno, pues seguimos poco a poco en eso, y después de 2 años yo autónomo, que además agradezco al Ministerio de Cultura por el apoyo que me dio en ese momento, que fuese poco, pero fue algo. Sí tengo que agradecer que me apoyó en ese momento pues para todo lo que es todas las herramientas que tuvimos que desarrollar, como la página web, la aplicación, etcétera, fueron subvencionadas, ¿no?, por el Ministerio de Cultura, y me las subvencionaron a mí personalmente como autónomo. Entonces eso fue un poco lo que también nos ayudó a ir creciendo, ¿no?, poco a poco. Después de 2 años dijimos, bueno, esto está muy bien, los eventos, pero bueno, aquí, claro, surgen eventos, ahora son gratis, ahora nosotros no podemos hacerlos de pago, etc. Y digo, vamos a dar una vuelta de tuerca. Y es el tema de publicación de videojuegos, ¿no? Empezamos a publicar. Mi objetivo principal siempre era desarrollar videojuegos, pero digo, bueno, vamos a empezar a publicar videojuegos sabiendo que hay mucha gente con mucho talento y ayudándoles en la parte de diseño un poco, de programación, etc., pero a sacar los videojuegos pues en plataformas un poquito complicadas, ¿no?, como viene siendo una PlayStation, una Nintendo Switch o lo que sea. Entonces esas plataformas son difíciles de acceso, no hablan con autónomos, no son empresas que precisamente sean muy amigables así de primeras, porque una está en Japón, la otra está en Alemania, la otra está no sé dónde, y no es algo que fluya mucho, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco hemos creado 01 Games Digital, que al fin y siendo una publicadora, donde lo que hacemos es ayudar, igual que en la industria de la música, pues de todo, ¿no?, de la música, animación y tal. Hay creadores independientes, a esos creadores independientes, que aquí hay muy buenos de verdad en España, darles voz y que se les vaya conociendo, y poco a poco ayudándoles a que eso crezca, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, está bien tener proyectos de otros, está bien ayudar en esos proyectos, pero nosotros queríamos tener nuestro propio proyecto, ¿no? Y para eso, gracias a todos los eventos, hemos conocido gente muy buena, desde pues eso, desarrolladores, artistas, guionistas, etcétera, y decidimos montar un proyecto que presentamos en unas ayudas que en este caso son de Red.es, que estaban enfocadas puramente al videojuego y que la verdad que ni esperábamos no sabíamos si iba a salir o no. Al final había mucha competencia ahí, pero dio la casualidad de que nos lo dieron, ¿no? Que nos dieron y nos dijeron que sí, que íbamos a ser beneficiarios de ello. Entonces eso estuvo muy bien. Lo que pasa es que esas ayudas también tienen su contrapunto. No es una ayuda que te digan, ay, sí, toma, te la damos ya enseguida. No.
tienen que ver el proyecto y una serie de validaciones. Entonces, por eso yo también agradezco muchísimo también haber conocido a CreaSGR, porque gracias a que, bueno, teníamos un poco pues, todo ese bagaje de atrás, ¿no? Más, digamos, esta ayuda, ¿no? Que va a llegar, espero, tiene que llegar, vamos, o sea, yo, sí, llegará seguro. Pues ellos nos dijeron, mira, os podemos ayudar con esto, con este, os avalamos en este punto y no, justamente nos han podido adelantar pues, prácticamente todo para poder desarrollar este juego, que obviamente ahora no puedo enseñaros nada porque todavía estamos en proceso, que tenemos una serie de hitos y de aquí a octubre de 2020 de octubre a diciembre vamos a poner ese pequeño margen, terminar el juego y poder sacarlo. Porque un poco pasa un poco como en la animación. Aquí al final no es... Hacer un videojuego es costoso, requiere mucha gente. También está el tema de mínimo garantizado que has comentado. Nosotros cuando vamos a presentar un proyecto a una empresa grande o una empresa de fuera, ellos reciben muchísimos juegos. Al final, un videojuego es como, bueno, sí, uno más, ¿no? ¿Qué más me da? Claro. Pero no, aquí lo interesante es, bueno, es que mi videojuego es eso, entonces, si les gusta, si encajas, si te llevas bien con esa persona y no sé qué, puede que te den ese pequeño mínimo garantizado que también te ayuda a financiarte, pero es muy complicado muchas veces porque no compites solo con ahí, sino que compites con todo el mundo y todo el mundo es un sector difícil. Sí. Así que bueno, pues eso, poco más y eso, agradecer también pues, ese apoyo, ¿no? de CreaSGR para poder hablarnos y poder arrancar con este proyecto que bueno, que esperemos sea el futuro de más proyectos. Así que nada, y poco más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Si os parece, mientras pensáis las preguntas, vamos a poner el teaser de Violeta y ahí y después os damos la palabra. Para romper el hielo voy a hacerte yo la primera pregunta. ¿Cuánta gente trabaja en la obra? En este lo hemos estrenado con 10 bailarines, pero a Holanda nos vamos con 12. Porque son 6 bailarines el papel y llevamos 6 que a la vez hacen de suplente por si pasa algo. Pero ahora, por ejemplo, a China también vamos a ir con 20 bailarines y con otra... Es que estamos con 7 producciones a la vez. Eso no lo he dicho. Vale. Es tantos años que contar que he resumido tanto que al final... Pero vamos, tenemos producciones desde 3 bailarines, 100 estuvimos en Wroclaw hace 2 años cuando lo de en la capital europea de la cultura, o sea que ya locos estamos. Sí,
Mi nombre es Javier López, soy director de CEGAL, de la Confederación de Gremios de Libreros de España. Ahora, bien, decía, soy representante director de la Confederación de Gremios y Asociaciones de Libreros de España. Como asociación tenemos una serie de proyectos propios, la plataforma todostuslibros.com, que recibe colaboración del propio ministerio, proyectos como Los Libreros Recomiendan, que es una plataforma de recomendación, o grupos especializados. Escuchando, especialmente la pregunta irá para ti, Mónica, escuchando el planteamiento que habías hecho de esta utilidad de financiación, nosotros representamos a más de 1,000 librerías en España, cada una de ellas con proyectos propios, individuales, los que me parece que sería muy útil este tipo de herramienta. El cauce de la propia confederación para hacer llegar esta información y para tratar adecuadamente las necesidades de las librerías podría ser de utilidad, más allá de planteamientos también de financiación como entidad, como confederación. Bueno, yo encantada de que nos llegue pues gente que aglutine el sector así. Entonces, yo te diría que mi contacto lo podéis pasar, yo os puedo pasar una presentación, pero yo siempre intento explicarlo. O sea, yo no tengo ningún problema, a viajar por toda España contándolo, podría, pero digamos que por lo menos a los que agrupan la confederación, pues a lo mejor es interesante que un día que os juntéis os lo cuente. O que, sobre todo para, sabes, que aunque tú digas, ah, qué bien, pero yo la experiencia es que luego cuando vas al siguiente paso dices, no, pues es que una cosa fenomenal, he visto unos avales para ti, y claro, la gente dice, pero ¿y esto qué es? O sea, a mí de avales, por ejemplo, no me gusta mucho hablar, me gusta hablar de financiación. Vosotros llegáis, pedís dinero y salís con él. ¿Que es gracias a un aval? Sí, que es gracias a un sistema europeo, a Europa Creativa. Pero lo importante es que se sale con financiación en buenas condiciones. Entonces, yo te recomendaría que me llames a mí y vemos la forma de decir, bueno, pues que va bien, ya te digo, que con una presentación y se pasa y demás, pues eso es muy fácil hacerlo. Pero si hay oportunidad de algún día que os juntéis para que lo cuente, por lo menos a las personas que luego lo van a transmitir y demás, porque cada sector, o sea, editorial hemos hecho poco. Y claro, la librería, aunque yo hable de proyectos, la librería es esa actividad en sí misma. O sea, nosotros intentamos analizar proyectos siempre, pero hay veces que el proyecto es la empresa, es la actividad. Entonces, o sea, siempre vamos a tener forma de analizarlo y de ver cómo podemos entrar ahí. Pero para trasladarlo, yo estoy disponible para hacerlo. Sí. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra información, ha sido muy enriquecedora y muchas gracias también al Ministerio de Cultura por provocar este tipo de encuentros. Mi pregunta es un poco pregunta trampa y casi le pondría nombre y apellido, es para Guillermo, un viejo conocido, que es un, y precisamente como viejo conocido y como años que lleva en esto, sabe bien cómo funciona el mundo de la animación, pero también sabe muy bien cómo funciona el mundo de los videojuegos, ¿no? No me ha sorprendido, pero me ha resultado muy esclarecedor que un 40% de la financiación que habéis conseguido de alguna manera ha venido gracias a que tenéis una serie de incentivos fiscales que están ahí dirigidos al mundo del cine, al mundo de la animación, como uh-huh. parte del mundo del cine, y que además, desde el punto de vista de lo que supone el riesgo para poder conseguir el resto de la financiación, tener esa parte cubierta de cara a una entidad de aval como pueda ser CREA-SGR, es un elemento importantísimo. También me ha resultado muy esclarecedor que, por ejemplo, polos como los que se están creando en Canarias, donde hay un incentivo adicional sobre esos incentivos fiscales que ya ocurren en el cine de forma general, han conseguido atraer muchísimas producciones, hasta el punto de que se está convirtiendo en un polo muy importante de producción cinematográfica en general. Y la pregunta trampa es, ¿y tú que conoces estos dos mundos, tiene algún sentido técnico, táctico, o de la fórmula que quieras pensar para que el sector de los videojuegos que bebe prácticamente de las mismas fuentes no tenga esos incentivos fiscales
Y lo digo aquí, que estamos en el Ministerio de Cultura, que probablemente se sienta en las mismas mesas que otros ministros, por ejemplo, el de Hacienda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Yo sé que es una pregunta trampa. Lo que pasa es que igual no tengo toda la información. Pero yo, o sea, ¿las videojuegos pueden hacer AIES también? No. Vale, vale. Bueno, ya te entiendo mejor entonces. A ver, a mí me parece que tendrían que estar. Lo digo así abiertamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora en muchas de nuestras industrias lo que había era una financiación basada en subvenciones. Así de claro. O sea, yo creo que cualquiera que ha producido cine, si hay alguien que ha producido aquí cine, por ejemplo, que es donde arrancaba todo, es que un tercio, es un 30% de tu financiación, venía de subvenciones directas. Que no eran tan fáciles, luego también tenían sus trucos y tal, pero en el fondo los productores de cine estaban acostumbrados a ese sistema. Yo creo que después de la crisis y un poco también yendo con los tiempos y yendo con Europa, ¿no?, que es la referencia, lo que se está haciendo es subvencionar menos, pero poner estas herramientas fiscales para los demás. Es decir, lo que se trata es que las producciones no sean financiadas en una gran parte por subvenciones, que además no hay que devolver, es fantástico y muchas cosas, sino que sean financiadas por otros sectores que pueden invertir en el sector audiovisual, en el sector creativo. O sea, no sé si entendéis el cambio de concepto, creo que es fundamental, es fantástico. Pero además es que, cuando menciono a Europa, es que además empezamos a necesitar este tipo de incentivos fiscales porque yo me iba a coproducir con Europa y un inglés tenía un 35% de incentivo fiscal, lo que significaba que realmente, de cada millón que invertía, le volvían 350.000 a un inversor que compraba ese crédito fiscal. En Francia eran 40. O sea, me estoy inventando los números, ¿eh? No sé exactamente cuánto es Francia ahora mismo, pero la realidad es que un productor español antes iba a buscar coproductores europeos y peleaba con herramientas totalmente distintas. O sea, realmente peleamos casi sin herramientas, ¿no? Porque en esos países, además, subvenciones también existen. Es decir, que lo que pedimos en su día, y nos pusimos terriblemente pesados, es que, por lo menos, poder competir con los países de referencia. O sea, y ahora mismo España, lo ha dicho Bernardo, es que hay un talento bestial en muchas cosas. Pero es que, además, somos un país que ha sufrido un ajuste de costes brutal durante la crisis, y es que encima somos muy razonables en nuestros costes. Entonces, ahora mismo presentar proyectos nuestros y coproducirlos con Francia es fácil. Lo digo muy abiertamente, digo en mi sector, ¿eh? Es muy fácil. Que te compre el proyecto un inglés y que quiera coproducirlo, también, o un alemán, ¿vale? Eso es bastante fácil. Lo que pasa es que, claro, sus costes son un poco mayores, entonces cuando te haces el reparto de la producción, lo que llamamos el work split, ¿no? Es decir, lo que cada empresa va a hacer, te encuentras con que lo que tú haces por 2 millones, el francés lo hace por 4 y además le financian casi, o tiene más facilidad de financiarlo. Entonces, eso no nos permite competir, porque al final es un proyecto que igual has desarrollado tú y te vas a quedar con un 30%, un 40% del proyecto y él con un 60%, ¿no? Y eso es lo que es injusto. Entonces, los créditos fiscales lo que están consiguiendo es que nos podamos financiar. Es lo que has estado muy atento, es que nosotros hemos financiado un 40% con un crédito fiscal. O sea, con una IE, perdón, que libera ese crédito fiscal. Es decir, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y si yo no tuviese eso, pues lo que posiblemente tenía que haber hecho es irme a que esa parte de propiedad que voy a retener en el proyecto se la quede un francés. ¿Vale? Y entonces, bueno, y yendo a tu pregunta trampa realmente, porque me estoy enrollando mucho, desconocía que en los videojuegos, nosotros hacemos videojuegos educativos y además para movilidad, que tienen normalmente unos presupuestos mucho más bajos, un periodo de producción más bajo, y hasta ahora no hemos tenido la necesidad realmente de ir a financiarlos así. Pero me parece que sería totalmente lógico que tuviesen lo mismo. Es decir, que tuviesen exactamente las mismas posibilidades de generar AIES para el sector de los videojuegos, vamos. Me parecería lógico. No sé si un ministerio, eso va para vosotros. De todas formas, DEF es la asociación de desarrolladores de videojuegos española, la mayoritaria, ¿no? La que aglutina a otras pequeñas asociaciones que hay. Y Dibus es la de los animadores, ¿no? Y yo era secretario de Dibus y la verdad es que hemos tenido muchísimas reuniones en las que siempre nos hemos dicho, ¿por qué no nos juntamos? ¿No? Porque
De hecho, hay perfiles creativos o técnicos de los míos que pueden hacer videojuegos y animación al mismo tiempo. O sea, es decir, que realmente pisan un poco en esos dos campos. Con lo cual, sí que hemos tenido algunas reuniones en las que se ha planteado eso, ¿no? Es decir, vamos a juntarnos como asociaciones, porque realmente es que compartimos muchísimo respecto a las necesidades de producción, de financiación, de los perfiles creativos. Vamos, en mi empresa, yo creo que, creo no, la mitad de los perfiles que tenemos ahora mismo son ingenieros de videojuegos, o sea, es decir, gente muy, muy relacionada con el tema de videojuegos. Así que, bueno, no sé si te he contestado, pero no. Pero vamos, yo sé que es una reivindicación que entiendo, ¿eh? Que entiendo. Sí. Sí, sí, sí. No, no, la entiendo y... Sí, la entiendo y es verdad. Sí. Bueno, pues te ha escuchado el Ministerio de Cultura, te va a contestar su director general de Industrias Culturales y Mecenazgo y otros ministerios te escucharán porque está grabado. O sea, dale difusión al vídeo para que llegue a todos. Bueno, a ver, nosotros somos muy conscientes de esta cuestión. La verdad es que la llevamos escuchando mucho tiempo y también la hemos trabajado bastante. Y de hecho, cuando se reunió la mesa del videojuego Estado Comunidades Autónomas, que no se ha reunido de nuevo, básicamente porque también hemos tenido un cambio de gobierno y unas elecciones entre medio, pero fue el tema principal que se trató, con presencia del Ministerio de Hacienda en aquella reunión de la Dirección General de Tributos. ¿Cuál es la diferencia entre el sector audiovisual y de los videojuegos? La regulación de ayudas de Estado de la Unión Europea. Uh-huh. En la comunicación sobre el audiovisual de ayudas de Estado de la Comisión Europea se excluye expresamente al videojuego. Por eso es más difícil introducir un incentivo fiscal y es el principal escudo de Hacienda en esta cuestión. Nosotros hemos estado hablando con ellos, lo tenemos presente, pero es que con esta diferencia, claro, es más difícil convencerles, ¿no? Por la diferencia a nivel europeo. Sabemos que Francia y Alemania tienen incentivos fiscales, Italia también lo planteó, pero parece que no se han acabado de introducir. Pero se introdujeron antes de este cambio en la comunicación de audiovisual, ¿no? Con lo cual ahora habría que, al introducir un sistema de incentivos fiscales, notificarlo a la Comisión para que se resolviese. En definitiva, se podría hacer, y yo creo que sería lo aconsejable, teniendo en cuenta el contexto europeo, pero no es tan sencillo, que tampoco lo es en el audiovisual, pero no es tan rápido como se pudo hacer audiovisual, porque tendría unos trámites adicionales. Gracias. Hay otra pregunta. Hola, buenos días. Esto es un poco para que Mónica me confirme si he entendido bien cómo funciona CREA SGR, porque no lo conocía mucho. He entendido que vosotros actuáis como financiera intermediaria sin ánimo de lucro y que cuando conseguís la financiación, una vez aprobado el proyecto, hablamos de un 2% de interés. He entendido más o menos esa cifra. Eso por una parte. Y por otra parte, saber si he oído también hablar ahí de un banco, Triodos, tal, si hay algún tipo de banco que genera o que ayuda más que otro banco a la hora de poder financiar esos proyectos. Mira, sí que he mencionado que el tipo de interés, o sea, están los costes del aval y los costes del préstamo. Entonces, es verdad que financiamos a menos del 2%. Esto es, o sea, como somos tres partes realmente, porque eres tú que viene a pedir la financiación, nosotros que lo estudiamos para asumir el riesgo y el banco, cuando ya todo está listo, te avisamos y vamos las tres partes a firmarlo en una notaría. Entonces, realmente tú con el banco firmas un préstamo donde yo firmo como avalista, en el sentido de que si tú no devuelves el dinero, el banco sabe que me lo pide a mí. Y luego, entre nosotros dos, firmamos un acuerdo que regula nuestra relación. Entonces, por la parte del préstamo, siempre los préstamos tienen unos costes de apertura que son muy inevitables y entonces, bueno, pues eso suele estar en el 0,5 o así. Y luego, el tipo de préstamo que, bueno, pueden comentar, está en torno al 2. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que están al 1,9
Algunos que, bueno, pues que por circunstancias al banco también le interesan, incluso llegan a la 1,5, pero en el entorno del 2% sí, ¿vale? Entonces, mejor banco, nosotros tenemos acuerdos con los bancos. Entonces, ¿eso qué nos da? Pues nos da que si uno empieza a bajar el tipo de interés, cuando le mando una operación a otro y me dice el 2,5, le digo ni hablar porque están bajando el resto. Entonces, siempre, como tenemos información permanente de las condiciones que nos están dando los bancos, porque en el fondo el año pasado hemos hecho 67 millones de euros, que son muchas operaciones. Entonces, nosotros con el banco estamos hablando todos los días. Algunos, por el perfil, por ejemplo, Guillermo ha comentado Triodos. Y da la casualidad que los tres que estáis aquí habéis firmado con Triodos. Con Triodos trabajamos mucho. ¿Por qué? Porque la cultura es parte de su ADN. O sea, tiene como misión, entre otros sectores, la cultura. Entonces, ¿eso qué hace? Pues me facilita, en algún sentido, toda la operativa. Porque nosotros, por ejemplo, una cosa que agradecemos del banco es que sea flexible, ¿vale? ¿Por qué? Porque los plazos no se cumplen. Muchas veces no se cumplen porque no se cumplen quien paga, pero hay veces que porque tiene un retraso por algún motivo y el que va y no hay ningún problema. Pero claro, yo cuanto más flexible sea el banco, más me ayuda, porque en lugar de pagar directamente, si se puede posponer el pago 3 meses, fenomenal. Y entonces, en esa experiencia, Triodos es muy flexible, cosa que otros bancos no lo son. Pero, y con Triodos tenemos un acuerdo marco para el teatro, por ejemplo. Entonces, trabajamos mucho con Triodos, trabajamos mucho con Sabadell, con Bankia. Bueno, pues dependiendo del momento, pero yo sí que es verdad que en la industria, en la audiovisual trabajamos, pero en la no audiovisual, pues me interesa esa flexibilidad. Me interesa que el banco esté también involucrado en el sector y Triodos lo está. ¿Vale? Pero va a haber banco, o sea, si por lo que sea no es Triodos, será otro. Una vez que nosotros tenemos aprobada la operación, el banco va a estar. ¿Y vuestra comisión, como gestora o como intermediario, como aval, has comentado que hasta 100.000 euros el primer año no tendría ningún tipo de coste, ¿correcto? ¿Y después qué tipo de coste tendría? Vale. A ver, el coste, que si pasáis esta presentación está, lo que pasa es que, no, ahora mismo, quiero decir que si la divulgáis y demás, está. Nosotros tenemos un coste de, como el de apertura del banco, de estudio del 0,6%. Entonces, eso se paga si se firma, o sea, aunque estudiemos la operación, si luego no se aprueba o si luego decís, ay, que a veces nos ha pasado. Ya tengo la resolución y con la resolución consigo el dinero de otra forma. Pues nada, fenomenal. Entonces, tiene el 0,6 de estudio y el 1,5 anual. ¿Vale? Entonces, ¿qué está subvencionado siempre sujeto? O sea, yo no podemos asegurar ninguno de los que estamos aquí que el año que viene, en 2020, vamos a tener la subvención o no. Pero el historial hace pensar que sí. Entonces, si por ejemplo la financiación depende de lo que sea, si esa gira, pues es a bastante corto plazo. Entonces, a lo mejor pues se devuelve el préstamo enseguida. Entonces, a lo mejor el préstamo dura un año. Entonces, si dura un año, no va a tener costes de aval. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo te lo tengo que cobrar, pero inmediatamente, en cuanto reciba la subvención, te lo devuelvo, ese 0,6% más el 1,5%, ¿vale? Ahora, que firmamos un préstamo de 3 años o de un periodo superior, porque, por ejemplo, va ligado a una devolución que dura más tiempo, pues entonces, pasado un año del importe que quede por pagar, a lo mejor me pediste 50.000 y quedan por pagar 20, porque la subvención ha llegado, lo que sea. Entonces, se cobraría el 1,5 de los 20.000. Sí, ¿vale? Entonces, y si dura, pues la animación tiene plazos más largos, pues a lo mejor, o los inversores, dependiendo. Otra cosa que nosotros, es verdad que conseguimos y que tiene mucho valor, es que los préstamos no siempre van con cuotas. El tipo de préstamo lo marca el proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú a lo mejor necesitas un préstamo en los que, como son ellos, por ejemplo,
que hay tres hitos en los que recibirá un importe, pues no le puedo poner cuotas, porque entonces parece que le ayudo y luego voy y le machaco. Entonces, ¿qué pasa? Que es un préstamo en el que no se paga nada hasta que no llegue el ingreso que se ha valorado que va a cancelar el préstamo, que puede ser taquilla o en un festival, puede ser que es que el festival no va a generar lo que yo adelanto hasta dentro, hasta el año que viene. Entonces, no es solo que económicamente es conveniente. Claro, cuanto más profesional, más grande te haces, importes más grandes, a lo mejor se impacta mucho más el tema financiero. Pero lo que también es muy importante es que en la tipología de préstamo no nos las van a ofrecer si vamos a un banco, a las personas que vamos y decimos, no, yo quiero un préstamo, pero no me cobres nada hasta junio del año que viene, que te hago el primer pago, y de junio en diciembre el siguiente. Y me dicen, pues eso no lo tenemos. Entonces, no lo tienen para nosotros, pero para CREA sí. Entonces, eso también es muy, muy importante, porque la subvención, si va a tardar 8 meses, que al final el mínimo que podemos hacer el préstamo es 1 año, estamos todos tranquilos y no pasa nada, porque sabemos que no se va a cancelar ese préstamo, sino que se va a cancelar de golpe el día que llegue la subvención. Y paralelamente, se pueden pedir otros préstamos, o sea, los proyectos, mientras que están vivos, están abiertos y a lo mejor se solapan. Porque, o sea, Guillermo tiene experiencia, a lo mejor mañana lo hacemos con Violeta, al decir, pues a lo mejor empiezo con un proyecto más grande o distinto y necesito estudiar otra operación. Bueno, pues este sigue su curso y el nuevo lo va a marcar el análisis del propio de qué necesita. Vale, muchas gracias. Nada. Hola. Aquí. Hola. Yo quería hacer una pregunta un poco más concreta. O sea, yo vengo de un estudio creativo, somos diseñadores y, bueno, gente de producción, etcétera. Hacemos videoclips, spots para tele, de todo. Entonces, como somos un estudio creativo, siempre queremos tener proyectos propios que no sean tan solventes como los que hacemos con cliente. Pero para tener dinero, para poder hacer proyectos creativos, tenemos que currar mucho con cliente. Entonces nos vemos en un símbolo de infinito en el que dices, joder, quiero tener más tiempo y un sitio mejor para poder hacer proyectos más creativos, pero que ingresen menos dinero. Entonces estamos en búsqueda de saber cómo dar un salto sustancial hacia adelante, porque somos una empresa muy pequeña, que trabajamos con cuentas muy grandes, que nos ocupan mucho tiempo, pero que nos dan solvencia, pero no nos dan tiempo para los otros proyectos, y queremos invertir un poco más en poder desarrollarnos más a nivel artístico y poder hacer más proyectos culturales que estar en un 80% dependiendo del cliente externo, que normalmente es una marca que, bueno, pues nos importa un pito su proyecto porque marca, pues es unas pautas y tiene que seguir eso, vender cosas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos pedir un préstamo para mudarnos a un lugar más grande en el que pudiésemos tener un pequeño plató para evitarnos tener que ir a platos que alquilamos, incluso poder alquilar el plató para otra gente. No sabemos muy bien si eso entraría dentro de la financiación de proyectos culturales o no. Pues primero, enhorabuena, porque trabajar para grandes marcas y demás no es fácil. Yo entiendo lo que transmites, que lo ha comentado un poco Guillermo también, ¿no? Una cosa es un encargo que te hacen otros y otra cosa es lo que tú quieres crear y quedártelo y demás. Entonces, si lo que necesitáis, si me dices, es que yo voy a comprar un local, ¿vale? Nosotros rechazamos justo lo que dan los bancos, o sea, nosotros ladrillo no queremos, aunque sea para cultura. O sea, entiendo que el concepto que nosotros financiamos va ligado a proyectos culturales, luego si se desarrolla en una instalación que es en propiedad, alquilado y demás,
En eso no entramos, pero no financiamos, o sea, no damos préstamos a 10 años o a 15 años para comprar una oficina. Entonces, a ver, lo podemos estudiar todo, depende del importe, ¿vale? Pero si yo te hago la pregunta al contrario, ¿vale? Yo trabajo en CREA y tampoco tengo tiempo para escribir, que me gusta. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Dejo el trabajo? ¿Tendrá que...? O sea, normalmente al principio, y no es solo de este sector, es en todos los sectores, cuando alguien quiere algo, tiene que ser un esfuerzo extra que seguro que lo hacéis. Entonces, no quiere decir que no. Ahora, si tú me dices, yo para hacer todo esto y me cambio y necesito 300.000 euros, pues te voy a decir no. No va por ahí. No, entiéndeme. Si es una cosa que dices, bueno, es de importe razonable porque tengo la cobertura, ¿vale? Y se justifica y se ve que tenéis una actividad permanente, pues bastante estable, dentro de que uno estable en esta vida, pues ya no hay casi nada, ¿no? Entonces, pero y lo podemos justificar que luego lo dediquéis a vuestra creatividad y demás, que vuestra creatividad entiendo que tendrá una salida, porque vuestra creatividad, sí, sí. No creo que os sentéis todos a verla y sea el objetivo. Entonces, tendrá una salida menos fácil, o sea, no previa, será posterior y demás. Entonces, lo podemos estudiar, pero empieza a rozar el tema de decir, si yo ahí pudiera ganar más, pues decir, me arriesgo más y gano más. Pero ahí es donde entramos en otra figura que tienen que entrar también en estos sectores, que es el business angel, o sea, el pequeño inversor. El pequeño inversor que está ligado a estos sectores, que a lo mejor no existe, ¿eh? No lo sé, es un mito que se habla de ellos, pero que aporta poco dinero, que tampoco se queda con todo, o sea, porque claro, yo no quiero vender mi actividad, pero alguna forma de decir a alguien que te aporte algo, que aparte de dinero, pero que algo que a lo mejor os falte y ¿sabes? Y que te des empujoncito, pero que gane, que si va bien, que él también tenga su retorno, ¿no? Entonces nosotros, tú llámame, me lo cuentas con más detalle, yo te hago las preguntas y lo vemos. Pero tienen que ser cosas como muy concretas, ¿sabes? Porque no nos podemos permitir que las operaciones vayan mal. Entonces, alguna va a ir mal, seguro, por principio, como en todos los sectores. Pero tenemos que mantenernos ahí porque estamos en un momento, además, que nadie, o sea, quien nos fundó, pues ahora no tiene dinero para decir, venga, pues pongo no sé cuánto de dinero más. Entonces, estamos en un momento en el que siempre es clave, pero tenemos que usar muy bien el dinero que tenemos, porque podemos estar, ojalá, ¿no?, 20 años más o 100, pero si no, podemos desaparecer en un año. Entonces, que lo hagamos bien es clave para que podamos seguir ofreciéndolo. Entonces, esa es la razón que hay detrás, no es... pero yo creo que si lleváis un historial y demás, lo podemos ver. Somos una empresa pequeña, pero solvente. No, por eso, que si trabajáis con... O sea, que estudiarlo... Lo que no te voy a decir es ahora, no. No, claro. O sea, prefiero... Yo siempre es cuéntamelo mejor. Entonces, cuando me lo cuentas mejor, pues se te hacen las preguntas que... Entonces, si lo veo viable, lo estudiamos. Como somos pequeños, también tenemos que ser eficientes. Entonces, tenemos un índice de aprobación del 90% de lo que pasa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decir que no, tú no pierdes el tiempo tampoco en preparar la documentación tal y cual, y nosotros tampoco. Entonces, a lo mejor, pero si se ve que sí, que tiene posibilidad, no quiere decir que no deneguemos, pero en un porcentaje muy, muy bajo. O sea, cuando pasa es que tiene bastantes posibilidades de salir adelante la financiación. Perdona, yo quería comentarte una cosa. Nosotros nos vimos un poco también en esa situación en su momento y sé que suena difícil de tragar, pero a veces se consigue encontrar socios que refuerzan tu capital, que precisamente te permiten eso. Significa cortarse un poquito del brazo. Pero nosotros éramos cuatro socios fundadores y bueno, nos lo que llegamos a la conclusión es que podíamos soltar una parte de la empresa manteniendo el control de la empresa y el control creativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que hicimos, es decir, nos costó, pero tiene unas ventajas brutales, porque al final
acabas más capitalizado, que es una cosa que le encanta a los bancos para cualquier tipo de proyecto. Y tal. Entonces, si la productora realmente es rentable, yo creo que posiblemente podáis intentar vender algo. Ahí hay que elegir muy bien, porque hay gente que quiere, o sea, hay gente que invierte en empresas contra una futura promesa y hay gente que invierte en empresas para manejarlas, ¿no? Para gestionarlas, etcétera. Entonces ese no es tu partner ideal. Pero bueno, nosotros la verdad es que tuvimos mucha fortuna. Hemos encontrado socios que realmente son muy poco ejecutivos, en el sentido que no interfieren en nuestro negocio, en nuestro día a día, no nos ponen demasiadas exigencias desde el punto de vista de gestión. Es decir, nos quedamos a tomar un café y les contamos cómo vamos, básicamente, y les presentamos los números a final de año. O sea, son fantásticos en ese sentido. Pero bueno, son difíciles de encontrar, pero también los hay. Yo creo que, y precisamente entienden un poco esa sensibilidad de decir, bueno, tú tienes tu negocio del que ganas dinero y con el que te manejas, pero efectivamente es para terceros, pero tú quieres generar tu propiedad intelectual, ¿no? Porque al final es lo que le da valor a nuestras empresas. Tú puedes hacer un trabajo fantástico para SEAT y, yo qué sé, y facturarle 200.000 euros, es estupendo, pero no estás generando nada, no estás generando valor realmente, no estás generando equity, ¿no? Como dicen los americanos, o sea, no estás generando nada que haga valer a tu empresa algo más. El día que cerréis ya está, la empresa no vale nada más, ¿me entendéis? Entonces yo creo que ese es un poco el tema. Es súper difícil encontrar ese tipo de socios, pero los hay. O sea, entonces igual con un 20% de la compañía o algo así se pueden y te puedes financiar ese tipo de proyectos. Lo que sí que insistir con lo que dice Mónica, casi todo lo que está diseñado y casi todo lo que el sector ofrece es por proyecto. Es muy difícil que, bueno, no sé si en ISA creo que entra, en ISA entra con préstamos participativos como socio tuyo de tu compañía, ¿no? Sí, lo único que te exige tener el mismo capital que eso, el dinero sí. Con el que va a entrar. Entonces, o sea, si tú quieres 200.000 euros, te dicen, vale, pues capitalízate tú en 200.000 euros y digamos que te dan esos. Pero van a empresa, no a proyecto, ¿no? Van a empresa, sí, sí, sí. Igual en ISA es un sitio donde mirar. ¿Queda alguna pregunta más? Bueno, pues hemos sido muy puntuales, son las 2:15, así que quería agradeceros a los cuatro que hayáis estado aquí. Creo que es la mejor manera de entender qué es el instrumento de garantía, ¿no? Que lo cuente Crea SGR, que es la principal intermediaria en España para estos sectores de cultura y audiovisual, y los tres que venís de, sobre todo Violeta y vosotros dos, ¿no? De mundos muy distintos, pero a los dos bandos os ha funcionado y a otros sectores que no podían estar hoy en la mesa porque no cabía más gente. Así que muchas gracias. Y dentro gracias de poco videojuegos. Venga. Bueno, y ahora dejamos que suban Borja Álvarez y Maripaz Martín para hacer el cierre de la jornada. Todos. Voy a ser muy breve, simplemente agradecer que hayáis estado con nosotros durante toda la jornada, tanto los ponentes como los asistentes. Señalar que podéis ver en la transparencia del fondo nuestra dirección de correo electrónico, porque además de que nosotros podamos tener ideas para este tipo de jornadas para próximos años, de hecho, uno de los temas que ha mencionado Mónica de Business Angels lo teníamos contemplado, fórmulas de capital riesgo para la industria cultural para las próximas jornadas. Estamos abiertos a sugerencias de temas que os interesen y que nos los podéis comunicar en cualquier momento. Y ya dejo. Bueno, pues poco más. Gracias a todos por participar. Nosotros, como decía Maripaz, con estas jornadas lo que pretendemos hacer es intentar abriros los ojos en la medida de lo posible sobre pues, nuevas formas para financiar vuestros proyectos. Sabemos que la mayoría os suenan, pero bueno, nunca está de más, ¿no? El seguir trabajando en estas formas e intentar, sobre todo, poneros en contacto con las personas que puedan daros una clave adicional. Nunca se sabe dónde está el camino hacia el éxito, ¿no?, en nuestros proyectos. De lo que se trata, al fin y al cabo, es de complementar los apoyos públicos. Muchas veces en estos debates, y como sucedía en el debate después de la primera mesa, pues acabamos en un debate sobre la financiación de la cultura. Nosotros, en el Ministerio de Cultura, somos firmes creyentes en la financiación pública de la cultura, pero creemos que hay proyectos que tienen que estar financiados
por el sector público totalmente, otros que tendrá que haber un mix y otros en los que lo más conveniente es la financiación privada. Y hay muchos que pueden estar en el terreno intermedio, ¿no? En ese mix de financiación pública, financiación privada, a través de muchos mecanismos, cada vez más, que es lo que realmente les puede dar la llave de la sostenibilidad. Y al final es que si un proyecto no es sostenible, pues da igual que sea muy bueno, porque no lo vais a poder llevar a cabo. El año pasado hablamos con empresas de crowdfunding y con bancos. Este año hemos tenido una mesa sobre patrocinios y otra sobre el mecanismo financiero de Europa Creativa. Y creo que todo el mundo ha hecho énfasis en un punto que para nosotros es fundamental también, y es la profesionalización. Y no tiene nada que ver al final con que un proyecto vaya a ser enfocado más desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista comercial, que hay muchas variantes en el mundo cultural. Pero hace falta que tengamos claro, además de la idea, el cómo lo vamos a desarrollar, qué presupuesto vamos a necesitar y cuál va a ser el calendario del proyecto. En las dos mesas han dado ejemplos de casos en los que proyectos culturales pues no entraban a valorarlos porque no les parecían creíbles de cara a ejecución. Y yo os tengo que decir una cosa, que en las convocatorias de subvenciones en el Ministerio nos pasa lo mismo. Muchas veces hay proyectos que igual tienen una valoración peor porque no son creíbles. Puede haber una idea, pero es que se ve que no hay una ejecución. Y yo, como os digo, realmente en la vida, al final, sin ejecución no hay nada. Así que yo pues os animo a, como decían también en esta mesa, a seguir formándoos. A todos nos toca formarnos durante toda la vida, ¿no? Incluso a los funcionarios. Y a intentar avanzar por este camino y buscar nuevos medios entre vosotros y nosotros para que la cultura llegue a más sitios en nuestro país y para que además la gente la conozca más y se sensibilice más con su valor, que esa es una de las vías precisamente para que mejore la financiación. Muchas gracias.